Hola, ¿cómo están, amigos? Hoy voy a hacer un video un poquito diferente y es que Osmar, que es alguien que trabaja aquí con nosotros, me dijo que por qué no reaccionaba a este post de VIX, que es una buena página que hace buenos artículos. Y el post es los mejores videojuegos de la década, solo los verdaderos gamers han jugado todos. Ok, tengo muchas ganas de ver esto, puede ser que sí sean muy buenos juegos y puede ser que sean pendejadas. Y aparte, seguramente no meten los verdaderos mejores juegos de la década o los que para mí son los mejores juegos de la década. Así que voy a estar reaccionando a todos y voy a decir lo que pienso de cada uno y si merecen estar en una mejor posición o si está bien en la que están. Así que voy a hacer este pequeño video y aquí al lado tenemos publicidades belgas. Aquí el príncipe Harry se disfrazó de Santa Claus para honrar a Lady Di y mandar emotivo mensaje. Wow. Publicidades vergas que te enganchan como 10 películas para reencontrarte contigo mismo. ¡Qué pendejadas! O sea, ¿por qué la gente ve esa mierda? Pero bueno, o sea, vamos a la siguiente. Tenemos imágenes ahí de Street Fighter y no sé qué tanto, ok. A continuación representamos los mejores 9 videojuegos de la década de acuerdo al sitio especializado Metacritic. Ah, ok, todo esto es basado con Metacritic, ok. El número 9 es The Elder Scrolls 5 de Skyrim. La descripción dice: en el 2011 Bethesda Game Studios nos sorprendió con este maravilloso juego para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360. La continuación de la saga de Elder Scrolls reinventa la epopeya fantástica, con un mundo abierto que te invita a explorarlo como más se te antoje. Puedes elegir entre una gran cantidad de personajes influenciando el modo de juego y la trama. También es posible aprovechar los puntos fuertes de los personajes para especializarse en el arte de la espada o de los hechizos y otros ataques mismos que te serán muy útiles cuando te enfrentes a los poderosos dragones. Calificación de Metascore 94. Ok, Skyrim, The Elder Scrolls, sí es un gran juego. Lo jugué, nunca acabé en ninguna partida de Skyrim porque pues tenía otros juegos que jugar y no tenía tanto tiempo para eso. Pero la verdad es un gran juego, sí se me hace muy bueno. De hecho creo que está mal que esté en el número 9. O sea, me va a sorprender ver los siguientes. Yo sé que es en base a Metacritic, pero pues Metacritic también recordemos que es pues obviamente crítica especializada y también crítica de los jugadores. Y pues a veces una está mal o la otra, entonces tampoco es tan confiable. De hecho ninguna crítica es confiable, tú juegas lo que tú quieras, pero bueno, a este no creo que esté tan bien que esté en 9. Veamos los siguientes. El siguiente es de Mass Effect, el de 2010. Ahí especifican, es el número 8. La aventura de ciencia ficción de BioWare tuvo una secuela exactamente en los inicios de la década. Mass Effect está ambientado en un universo caótico y repleto de millones de formas de vida extraterrestres y misteriosos planetas, todos ellos hostiles. El videojuego relata lo sucedido después de la derrota del poderoso ejército de Saren y cómo los humanos se enfrentarán a una amenaza aún peor. Ok. De este sí no tengo nada que decir. La verdad nunca jugué Mass Effect. Tiene 94. Muchos amigos que tenía lo jugaban. De hecho a mí me caga Mass Effect porque los amigos con los que jugaba Halo dejaban de jugar Halo por jugar puto Mass Effect. Entonces no sé qué decir de esto. Si a ti te gusta lo lamento, pero a mí me caga por esas razones. Espero que sea un buen juego. Yo creo que debe ser un buen juego, pero no tengo nada más que decir. Yo creo que está mal que esté arriba de Skyrim, eso sí estoy seguro. Ok, el siguiente es de Red Dead Redemption 2010. Rockstar Games, el estudio responsable de la saga de Grand Theft Auto, se reinventa con este épico juego ambientado en el salvaje oeste. Es la continuación directa de Red Dead Revolver del 2004. La historia de Red Dead Redemption sucede al principio del siglo 20. Un dato curioso, yo no sabía que era la secuela de nada Red Dead Redemption, así que pues qué bueno, me estoy educando en este momento. Cuando la ley, el orden y la industria apenas estaban asentando en las caóticas tierras americanas. En este juego controlarás a John Marston, un ex cuartero que tiene que sobrevivir en la frontera de Estados Unidos mientras escapa de su pasado e intenta construir su futuro. Ok, este juego es un juegazazazazo, qué bueno que lo pusieron acá. En el número 7 que está me parece bien, no me parece que sea mucho mejor que un número 7 de juegos de la década, me parece muy bien. Y el Metacritic tiene 95. Está muy bien. The Last of Us 1, rompiendo corazones desde este momento. No creo que sea el 6, pero bueno. El exitoso juego de The Last of Us se gana una remasterización para que pueda explotar todo el poder de la PlayStation 4. Gracias a eso, ahora cuenta con una mejor resolución, reproduciéndose a 1080p y con sombras e iluminación superiores. Además, algunas mejores sustanciales en la jugabilidad. El mundo fue destruido por una peligrosa pandemia. ¿Qué pedo con su puta introducción? O sea, ¿por qué ponen la introducción? ¿Por qué es mejor la remasterización? Pues ya sabemos todos qué es eso. O sea, ¿por qué no pones la historia? O sea, la gente que no conoce estos juegos y que está leyendo esto para conocerlos, le vale madre si hay remaster o no hay remaster. Ponle primero la historia y luego dile el remaster. Pero bueno, ya son cosas de redacción de la página. El mundo fue destruido por una peligrosa pandemia que inició 20 años atrás. Los humanos infectándose se vuelven salvajes y atacan cualquier cosa que se presente ante ellos. Los sobrevivientes matan entre ellos y pelean por comida, armas y territorio. En el juego controlas a Joel, un contrabandista que tiene por encargo cuidar que una niña de 14 años llegue segura con las luciérnagas, un grupo
rebelde que intenta encontrar una cura. Lo que comienza como un trabajo de rutina se complica a tal grado que ambos deben cooperar si quieren sobrevivir en la aventura. Ok, este juego no lo he jugado nunca. Lamento decir que nunca lo he jugado. A mí me gusta mucho la historia de Last of Us y lo he visto muchos gameplays y quiero jugarlo. De hecho, me propuse a jugarlo ahorita en vacaciones. Yo creo que el 26 de diciembre, que estamos todos tranquilos en nuestras casas, yo vendré aquí y streamearé The Last of Us así hasta morir. Así que vean ese video, vean ese stream, seguramente va a ser por Twitch. Ok, The Last of Us sí me parece un gran juego. Yo creo que el número 5 puede ser que esté bien, pero también puede ser que esté mal, igual estaba más alto. Ok, número 5, Red Dead Redemption 2. Red Dead ya se ganó 2 puestos aquí. Ok, Red Dead Redemption 2. En esta ocasión el mundo abierto está... ¡No! En esta ocasión el mundo abierto está más vivo que nunca. En cada esquina los eventos aleatorios enriquecen la jugabilidad, además de que te enfrentarás a un salvaje oeste más implacable y peligroso. Los bellos paisajes son el plus de la exploración, además grandes secretos que conseguirán que nunca te aburras de jugar. Está muy padre. Esto es antes de Red Dead, es una precuela. Para los que no sepan, o sea, es Red Dead Redemption 2, pero es lo que pasa antes de Red Dead 1 y por lo tanto antes de Red Dead Revolver. Está muy bueno. La verdad es que está muy bueno ese juego, es una mamada. A mí me gusta mucho. Hay muchas cosas que hacer. Neta, es un juego que no te lo acabas. Es como un Grand Theft Auto. Jamás te acabas un Grand Theft Auto. Y con el online, pues bueno, puedes jugar puta infinito para siempre. Creo que está bien en el número 5. Número 4, Grand Theft Auto 4. No sé por qué lo habrán. Tengo muchas ganas de ver cuál es el 3, el 2 y el 1. Pero neta, o sea, estoy así como conteniéndome para no bajarle más. Pero bueno, Grand Theft Auto 5 en el número 4. La joya de la corona de Rockstar es la quinta entrega de Grand Theft Auto, que nuevamente se caracteriza por su mundo abierto, situaciones de humor negro y la gran gama de delitos que puedes realizar dentro del juego. Por primera vez tienes la posibilidad de controlar a 3 personajes: Michael, Trevor, que es el mejor, y Franklin. Cada uno tiene características especiales que podrás explotar para superar todas las misiones del juego, que van desde persecuciones en auto hasta ataques de aviones en el aire hasta encarnizados tiroteos. El modo online es el plus, ya que pues con cada temporada pues haces más mamadas y me parece un juegazo. Me parece que Grand Theft Auto debería estar en el número 2, o sea, te lo digo desde ahorita. Grand Theft Auto 5 es una mamada de juego. La historia neta es una chulada, o sea, te llevan de un lado a otro, neta parece una serie. Cada heist, o sea, cada asalto que haces es un asalto más verga que el anterior, acaba mejor. El final de todo el juego es una mamada. O sea, neta, está increíble. No te puedo decir otra cosa. Puedes jugar offline o online y te vas a divertir. Puedes jugar de rol en online. No, neta. Jueguen Grand Theft Auto si no lo han jugado. Te lo recomiendo mucho. Es un gran juego. Me encanta. Es el último juego al que fui a una venta nocturna, porque ya no hacen porque son gays los niños ahora. Muy bien, número 3, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Está muy bien en ese puesto. En el 2017 Nintendo reinventó totalmente la saga de The Legend of Zelda con Breath of the Wild, un mundo completamente abierto en el cual es necesario explorar y descubrir todos sus secretos para avanzar con la historia. Podrías viajar a través de bosques, desiertos, campos y montañas mientras descubres qué fue lo que sucedió con el devastado Hyrule. Tienes la posibilidad de enfrentarte a enemigos poderosos e increíblemente grandes, cazar bestias salvajes y conseguir tu propia comida. Existen más de 100 santuarios listos para ser explorados, cuyos acertijos retarán a tu intelecto como ninguna otra entrega lo ha hecho. Deberás ser cuidadoso con tu inventario, ya que si no te preparas lo suficiente podrás lamentarlo más tarde. Incluso llevar la ropa adecuada puede ser un factor entre el éxito y el fracaso. Neta sí. El combate nunca fue tan elaborado. No basta con solo presionar el botón necesario, sino que deberás trazar estrategias que se van contra la gran variedad de villanos, cada uno de distintas maneras de pelear y con equipo de protección diferente. Ok, creo que tiene un gran puesto. Tiene un gran puesto Zelda Breath of the Wild. Me parece que podría estar hasta en el número 2. Es un juegazo. Si no lo han jugado, se lo recomiendo. Cómprate una Switch y juégalo. O sea, neta, es una mamada. O emúlalo en Dolphin, haz lo que tú quieras, pero juégalo. Todas las mecánicas que tiene son perfectas. Donde veas, donde pongas la vista, así la montaña más lejana que veas, puedes llegar. Puedes llegar a la montaña, puedes cazar, puedes matar, puedes... O sea, neta, puedes hacer un juego sin seguir ni siquiera la historia. Puedes hacer un juego entero y puedes ser el mejor del mundo sin ni siquiera seguir la historia. Es muy buen juego, te lo recomiendo. Número 2, ¿a qué mamada? ¿Cómo está este puto juego acá, güey? O sea, es un gran juego, o sea, me gusta mucho Super Mario Odyssey, pero número 2... No, ya tengo que ver cuál es el 1, güey. No, güey, no. La neta, o sea... Ustedes saben que soy fanboy de Nintendo. Saben que me encanta Nintendo y siempre lo voy a amar. Pero número 2, Super Mario Odyssey de juegos de la década. Nah.
No, güey, no, no, no. A ver, esta cosa necesita reorganización muy cabrona. Super Mario evoluciona su estilo de juego al traer esta nueva entrega llena de emoción, diversión y más por el estilo del fontanero italiano. En esta ocasión, Mario viaja a través de mundos desconocidos, siendo gay, a través de escenarios 3D. Las secciones completamente nuevas son las que llevan al juego, como la posibilidad de lanzar la icónica y pendeja gorra de Mario, convirtiéndolo en un audaz compañero de batalla que no sirve de nada. Y ya, esa es toda tu descripción, maldito página de mierda. Si fuera tan bueno, le hubieras dado una descripción tan larga como la de Zelda, porque sí es un gran juego, pero aquí nada, dijiste que lanza su puta gorra y ya. Y por eso es el número 2 de los juegos de la década. Puta mamada. A ver, Super Mario Odyssey es un buen juego, me gusta mucho, pero ni de pedo es el número 2 de toda la década. Nada, o sea, neta, ¿quién compró esta puta crítica? ¿Quién la compró? Díganmelo, porque fue comprada. Mario Odyssey lo pondría en el último lugar. Super Mario Galaxy 2, secuela del exitoso Super Mario Galaxy, que incluye la famosa exploración que desafía la gravedad, pero aderezada con viajes entre galaxias y nuevas características que mejoran la jugabilidad. Yoshi aparece para hacer algunas misiones y apoyar a Mario a ser homosexual. En definitiva, uno de los mejores juegos de toda la franquicia de Mario Bros. Y ya, esa fue toda tu descripción, Vix. Que te montas en Yoshi para dártelo y que viajas por los mundos. No mames. A ver, este pedo necesita reorganización. Ni de pedo Mario Odyssey es mejor que The Last of Us. No, o sea, no, güey. No, Galaxy se pelea quizás, pero no. A ver, Mario Odyssey, si dejamos estos mismos lugares, o sea, estos mismos juegos, Mario Odyssey se va al final. Estaría en número 9. De ahí bajaría a Mario Galaxy a número 5, güey. O sea, no está bien. Mario Galaxy número 5. Skyrim número 4, ¿ok? Mass Effect número 8. Red Dead Redemption, ahí sí se puede quedar en número 7. The Last of Us, bueno, The Last of Us lo cambio por Super Mario Galaxy. O sea, Super Mario Galaxy se va a 6, ¿ok? En 5, ¿quién está? Red Dead Redemption 2, no, ahí se queda Super Mario Galaxy. No, ahí se queda, pues puede ser Red Dead Redemption 2, sí, está bien. De ahí estaría The Last of Us, ahí en número 3. Luego Grand Theft Auto en número 2. The Legend of Zelda en número 1. Así, a la verga, no. A ver, lo voy a organizar bien porque hice un puto desmadre. Hasta abajo Super Mario Odyssey. Sin lugar a dudas, hasta abajo Super Mario Odyssey. Después Mass Effect, qué puta mierda. Después Red Dead, está bien. Después Mario Galaxy, en número 6. Después en número 5, Red Dead 2. Ajá. Después número 4, Grand Theft Auto. Después número 4, Skyrim. Número 3, Legend of Zelda, me parece perfecto. Número 2, Grand Theft Auto. Y número 1, The Last of Us. Estoy seguro que es el que más influyó. Y si no, cambiaría a Skyrim por The Last of Us. Pero neta, está muy mal organizado. Neta, yo creo que Nintendo compró esta puta crítica. Porque no es posible que digan que Mario Odyssey es mejor que eso, güey. O sea, neta, ¿qué pedo? No es posible, o sea, es muy bueno, pero tampoco. Y que aparte, a todos estos, vean, le metieron toda la historia, todo lo que tratan. Y a los de Nintendo nada más dijeron, ah, pues es Mario, salta y corre como siempre y avienta una gorra. Y ya, no, qué mierda. Pero bueno, este fue un video un poco distinto. Si te gustó, por favor, dímelo en los comentarios para que siga haciendo esto. Algo que ustedes quieran que reaccione, mándenmelo por favor por Twitter o por Facebook o por Instagram o por donde ustedes quieran. De preferencia por Facebook porque ahí voy a estar pendiente y puedo hacerlo. Díganme qué quieren que suba y lo sube. Los quiero, suscríbanse a Facebook, por favor, Facebook, bye.